Seguir transitando esta semana, lo tenemos al diputado nacional Fernando Carvajal, sí, es un tiempito, ¿no? Porque muchas actividades en todos lados. Y bueno, la idea es preguntarle cómo sigue todo, porque estuvieron en la convención radical, él es el precandidato por su partido a gobernador y los tiempos van corriendo, aunque por ahí uno diga, no, falta todavía, uno nunca sabe. Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por venir, ¿eh? Un gusto, Liliana, buenos días. Sí. Con mucha expectativa, como decís, contento por el respaldo del Partido Radical y con la responsabilidad que esto implica, porque ahora comienza el camino más largo, que es juntar al resto de la oposición, con la cual estamos en diálogo permanente, con este desafío que nos convoca y que tiene que ser en este año, que es ponerle fin al régimen de Gilles Dufrán y comenzar la formosa democrática que queremos construir. Así que con mucha expectativa, con mucho optimismo, también con mucha preocupación, porque la situación social y económica del país y la provincia es extremadamente grave. Pero esto nos llena de responsabilidades porque nos obliga a actuar con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza en defensa de las instituciones. Claro. Es por ahí poco probable que nos pregunte, porque pasó hace poco, este aumento que dio el gobierno de la provincia, ¿qué lectura uno hace? Mirá, la primera lectura que yo hago de esto es que siempre los anuncios de aumento salarial son una decisión autoritaria del gobernador. Yo digo y ratifico y asumo públicamente el compromiso con todos los empleados públicos de la provincia que cuando asumamos el gobierno vamos a convocar a paritarias, a todos los sectores. A los empleados públicos en general, a los de la carrera sanitaria que hay que reinstalar, a los policías con los cuales hay que sentarse a discutir salarios y condiciones de trabajo, a través de las paritarias, del mecanismo de acuerdo, no este mecanismo tan propio del gildismo que él decide lo que da y lo único que hace es llevar a algunos sindicalistas, entre comillas, porque en realidad son todos parte de su gabinete, que van a aplaudir. Esto es lo primero que tiene que cambiar. Segundo, decir que es un aumento miserable. Es un aumento miserable porque ya de los 25 que anuncia ahora, ya el mes ya perdió 5, este mes nomás ya pierde. Entonces, la verdad es que esos son aumentos ridículos. El ajuste que ellos están haciendo es tremendo. Están ajustando, han bajado en términos reales el salario de los trabajadores públicos y han generado caja para seguir realizando obras faraónicas que son solamente obras públicas, pero que adentro después se muestran impotentes e incapaces de poner en funcionamiento esas instituciones. ¿Qué es lo que está pasando con las decenas de hospitales que hay construido en el interior? Yo le invito a los amigos de que vayan al Hospital de Perín, un hermoso edificio. Ahora, ¿hay atención sanitaria? Nada. En Laguna Nainec, hace 15 años, me dijeron la última vez que estuve, hace 15 años que no nace un chico en Laguna Nainé. No hay lagunenses. Todos son nacidos en Clorinda o en Laguna Blanca. ¿Hay un hospital? Claro que hay un hospital, pero lo que no hay son médicos para atenderlo. Y lo mismo está pasando con todas y cada una de las obras. Lo mismo pasa en educación. Tuvieron que falsear las pruebas Aprender para mostrar resultados que, por supuesto, todos sabemos que no son los de la realidad de la provincia. Pero bueno, le crean este mundo fantástico en el que vive Gilles Dufrán, del cual dio cuenta el 1 de marzo con este discurso fantasioso, hablando de una Formosa, que solamente la ve él y sus ministros cuando están reunidos en el quinto piso, pero que está muy lejos de lo que nos pasa al resto de los formoseños. Claro. Uno se pregunta, ¿no? En lo electoral, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos, aunque recién ahora pues empiezan formalmente a hablar, ¿no? ¿Están de que se conforme un frente con todos los que no están de acuerdo con cómo se gobierna? Por decirlo de manera delicada, porque cada uno tiene su nombre, no quiero dejar a nadie afuera, sí, ¿no? Sí. Hay algunos partidos que de hecho van solos, Lista Propia, que para mencionar, que recuerdo ahora el Partido Obrero, o el Socialista, no, el Socialista va, hasta ahora estuvo con el Frente, ¿no? Sí, sí. Hasta ahora, no sé qué va a pasar ahora. A ver, hay que... nuestro sistema electoral se ha hecho muy complejo últimamente. Dentro de Juntos por el Cambio, sí, en esto está incluido los partidos... por supuesto el radicalismo, el MIT, el PRO,
el partido, por supuesto, de Gaby Neme y Adrián Bogado. Nosotros ya hemos dado testimonio de que estamos trabajando todos juntos, claro, lo hicimos sí. En las elecciones. Hay algunas otras figuras emergentes que tendrán que tomar la decisión si quieren incorporarse o no. Tenemos discusiones pendientes también con los amigos, por ejemplo, del Partido Socialista, que tienen una histórica tradición también de lucha por la calidad democrática en la provincia y a las cuales nos gustaría que estemos todos juntos. Nosotros estamos haciendo una convocatoria muy amplia a todos los sectores. Yo soy el precandidato a gobernador. Hasta ahora no he insinuado dentro de lo que es el espacio de Juntos por el Cambio. Ningún otro candidato ha insinuado su vocación de serlo, más allá de que hay muchos que podrían tener la aspiración, claro, y que probablemente lo hagan. Si así lo deciden, estamos dispuestos, por supuesto, a conversar y tenemos el mecanismo de las internas abiertas para resolver quién es el que mejor va a dar la pelea contra Gilden Frank, que es nuestro objetivo. Nosotros creemos que en esta elección hay que decidir el futuro de Formosa. Y yo le pido a los formoseños y se los pido encarecidamente que le den a la oposición la oportunidad de mostrar que se puede vivir distinto, que podemos vivir en una Formosa donde haya trabajo, donde haya educación, donde haya producción. Teníamos 100.000 hectáreas de algodón, Liliana, y Gilden Frank se encargó de destruirla. Teníamos 12 o 14.000 hectáreas de cítricos que se han perdido. Teníamos desmotadora donde trabajaban cientos de empleados. Teníamos una textil acá. ¿Qué hizo Gilden Frank? Destruyó todo esto. Y para reconstruir esa Formosa, viene la oposición. Yo le pido a los formoseños que nos acompañen, que nos den la posibilidad de demostrarle que en 4 años, así como pasa en otras provincias, en 4 años vamos a cambiar la realidad. No es que vamos a estar en el cielo automáticamente porque esto no sucede, pero los resultados de poner la provincia en el rumbo correcto se puede ver muy rápidamente. Una provincia que cuide sus empleados públicos, pero que abra nuevas opciones de trabajo para que nuestros jóvenes se queden. La emigración de los jóvenes formoseños nos está causando un enorme daño. Sí. Y son decenas de miles de jóvenes que desde hace años se están yendo. Hay algo muy auspicioso, todos quieren volver. Mira, yo cada vez que viajo en el avión, yo viajo en avión de línea, no claro, como el gobernador que anda con su avión pagado ahí gastando, malgastando miles de dólares. Lo invito al gobernador que viaje en el avión, no pasa nada, es igual que cuando nadie lo va a insultar ni lo va a tratar mal, que no tenga miedo que se suba a los aviones de línea. Todas las veces viajo con un formoseño, una formoseña, que trabajan en otros lugares del país. Y lo maravilloso es que se van a trabajar allá porque no les queda opción, pero vuelven siempre a Formosa. Claro. Siempre están volviendo. He tenido testimonio de personas que hace 10 o 12 años que están trabajando en el sur, en las minas, y tienen su familia acá. Van y vienen, van y vienen. Están 15 días allá y vienen. ¿Por qué? Porque aman su pueblo, aman su tierra, aman su lugar, porque este es su lugar en el mundo. Y Gildo le impide, a través de todas estas políticas que han tenido de destrucción del aparato productivo, impiden que esos jóvenes y esas mujeres y esos hombres se queden en nuestra provincia a generar trabajo y a generar riqueza. Ese es el desafío que tenemos y yo confío en que los formoseños y la formoseña en este año lo van a castigar y van a darle a la oposición la posibilidad de que demostremos que podemos gobernar mejor. Es cuando converso con los precandidatos o con los que se presentan, ¿no?, como referentes de un grupo importante de la comunidad que no coincide con cómo usted gobierna, le pregunto si a la hora de conversar, ni siquiera me gusta la palabra negociar porque viene cargada y con un sonantísimo muy feo, pero le pregunto a la hora de sentarse a conversar, ¿cómo se sigue? ¿Hay algún límite? Algo que usted diga, no, yo no puedo pautar con este movimiento, con esta persona, porque me parece que no coincido con lo que representa o cómo se maneja. Mira, el desafío de conversar y de acordar es con los que piensan distinto a uno. Juntarnos, sí, como hace el gobierno, todos los que pensamos igual, o obligarlo a todos que pensemos como pienso yo, eso no es entenderse. Entenderse justamente, conversar es con aquel con el que tenemos diferencia. Sí. Está bien lo que vos preguntás en el sentido de que es cierto que desde el punto de vista político hay ciertos límites que no, claro, deben traspasarse, pero simplemente por una cuestión de honestidad intelectual. O sea, yo no me podría juntar, por ejemplo, con Milei porque no comparto nada de lo que él dice, claro, ni de lo que él, la forma que él plantea que quiere hacer las cosas. Ahora, yo acá en la provincia no veo ningún sector político
dentro de la oposición e inclusive algunos sectores del gobierno, con los cuales a mí me gustaría sentarme a conversar. Hay muchos justicialistas que están cansados de esto, porque esto es cualquier cosa menos un gobierno justicialista, un gobierno que ajusta el salario de los trabajadores, que no llama paritaria, que persigue empleados públicos. Eso no es un gobierno justicialista, es un gobierno autoritario. Por lo cual yo estoy convencido de que hay muchos sectores del Partido Justicialista que comparten nuestra mirada crítica y que nos van a acompañar. Y después creo que todos los sectores opositores tenemos que juntarnos. Nosotros la decisión que hemos tomado en la convención es que ofrecemos mi candidatura al frente opositor. Si hubiera otros candidatos que estén dentro de Juntos por el Cambio o que estando afuera quieran incorporarse, las puertas están abiertas. Y el modo que tenemos de resolver las disputas de cargo tiene que ser a través de las elecciones internas, que es lo que hacemos los partidos democráticos. Acá no hay un dedo mágico de un señor que hace y deshace dentro del partido como le pasa al oficialismo. Somos una organización transversal y democrática, por lo cual si hay otro candidato hay que ir a unas PASO, unas elecciones primarias, donde decidamos quién es el que mejor mide para enfrentarse con Gilles. Claro. No, consulto porque en el transcurso de todo lo que ustedes han explicado, de qué les gustaría que se mejore en la política, a veces mencionan que tanto tiempo gobernando es como que ya no debería ser lo correcto, aunque legalmente, por supuesto, está más que habilitado, ¿no? Y también dentro de los partidos que son aliados o del propio, hay personas que han estado hace ya bastante tiempo ocupando cargos. Sí, ¿esto es una limitante, no es una limitante? La política no se rige solamente por reglas jurídicas, sino que tiene que también haber límites éticos y autocontención. Sí. Ahora, finalmente, el que termina acomodando todo esto es la ciudadanía a través del voto. Claro. Nosotros no nos gusta la ley de lemas, no nos gusta la ley de lemas. Es más, me comprometo que cuando asumamos el gobierno vamos a derogar la ley de lemas y vamos a pasar un sistema electoral de boleta única y vamos a pasar un sistema electoral sin ley de lemas. Pero lo cierto es que la ley de lemas existe y son las reglas de juego que están planteadas. Por lo cual, nosotros creemos que desde la oposición, a través del sistema de ley de lemas, es lo que posibilita que haya diferentes ofertas electorales. Y esto es lo que tiene que pasar. Y va a ser la ciudadanía la que tiene que decidir si algunos candidatos que han ido varias veces y quieren seguir estando, le va a poner límite. Esto ya lo hizo la ciudadanía. Fíjate qué pasó. Pasó dentro de la oposición en las elecciones pasadas, en la ciudad, los dos candidatos que fueron por la reelección, me refiero a Celeste Ruiz Díaz y a Fabián Olivera, no entraron. No, los dos fueron excelentes concejales y los dos fueron excelentes candidatos. Sin embargo, la gente votó lo nuevo. Lo votó a Enzo Casadei, un dirigente radical joven, lo votó a Diego Herrera, con algunos años más, pero que no ha ocupado, no había ocupado ningún cargo electivo todavía. Lo votó a Pepe Guapo Campo, a Marcelo. Todos le decimos Pepe Guapo, una figura joven, nueva. Sí. Entonces, digo, claramente la sociedad es la que va ordenando esto. Y en la misma sociedad, los que le quieren insistir con la reelección, reitero, les pasó. Y no tiene que ver con las calidades humanas ni con sus condiciones políticas. Digo, creo que Fabián fue un hombre que estuvo muchos años en el municipio, que trabajó bien, Celeste también, y sin embargo fue la sociedad la que le dijo, ya cumpliste un mandato, ahora quédate en tu casa. Claro. Por lo cual, mi respuesta es esa, yo soy el candidato a gobernador de la oposición, falta avanzar con los diálogos y lo hacemos desde una postura de mucho respeto y no de imposición con el resto de los sectores, y finalmente tenemos para ordenar la cosa por abajo, el que quiera ser candidato tendrá que presentarse, exponerse, y si los ciudadanos lo votan es porque entienden que aunque haya sido varias veces reelecto, puede volver a hacerlo. Y si no, le tocará perder como ha pasado otras veces y entrarán figuras nuevas que oxigenen el funcionamiento de la política. Tal cual. Gracias por venir. Ha sido un gusto, gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan.